Saludos, aquí estamos de nuevo en el estudio profético del libro de Isaías. Estamos ya en la parte final, en la etapa final de este estudio. Vamos a comenzar con el estudio del capítulo 52, que es del tercer Isaías. Si usted no sabe quién fue el tercer Isaías, vea el estudio desde el primer video. Dios le bendiga, vamos a comenzar. El capítulo 52 comienza diciendo así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto nunca ha ocurrido desde este presente en que estamos hablando hacia todo el pasado histórico del pueblo de Israel. Por lo tanto, esto tendrá perfecto cumplimiento, y no tenemos la menor duda de que es así en el milenio. Porque aquí dice, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Todavía están yendo a Jerusalén incircunciso y han ido incircunciso. Esa historia después de Salomón. Después de la época de Salomón, eso ha sido constantemente visitas de ataques, de conflictos, de problemas, sin parar. Así que despierta, despierta, vístete de poder, quiere decir, acaba ya, ponte la vestidura real, tú, Israel, y ven a Jerusalén. Vístete con ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto tendrá su cumplimiento en el milenio. Antes de esta fecha no ha ocurrido ni ocurrirá antes del milenio este evento. Verso 2 dice: Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Cuando dice suelta las ataduras de tu cuello, es todos esos problemas que tiene que estar luchando para defenderse en el presente actual, todo eso va a acabar en un momento dado y en el milenio ya no va a existir. Tendrá cumplimiento las ataduras hasta el día final de la gran tribulación. Cuando dice cautiva hija de Sión, es que ha estado prácticamente en conflictos, en ataques, en luchas, en batallas. Así ha vivido toda la época desde el cautiverio de Babilonia hasta el final de la gran tribulación. Verso 3 dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Cuando dice de balde fuisteis vestido, es que no había ningún sentido para que eso ocurriera y solo ocurrió por el pecado. Nunca debió haber ocurrido. Solo ocurrió por el pecado del pueblo de Dios. Por lo tanto, sin dinero seréis rescatados. Con sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, fuiste tú rescatado de esa vana manera de vivir y fuiste traído y llevado a Jerusalén en gloria, en donde Dios habitará reinando y tú estarás allí con Él. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido. Por tanto, sin dinero seréis rescatados, sino con sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Verso 4, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón. Aquí da un relato de dos eventos de la época en que entraron a Egipto. Y cuando los asirios lo cautivaron sin ninguna razón, porque por pecado nada más, ellos no tenían que pecar. Entonces fue sin ninguna razón, no había sentido para pecar. Por lo tanto, fueron cautivados sin ninguna razón. Y eso fue el reino del norte, las 10 tribus que fueron conquistadas, fueron invadidas por el imperio de Asiria. Y allí fueron engañados por parte ese imperio, llegaron a convenios con el enemigo, guerreaban hasta con el reino del sur. Asiria mayormente engañó a las 10 tribus del reino del norte.
El verso 5 continúa describiendo lo que el 4 decía y comenta Dios de la siguiente forma. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Nuevamente Dios repite, mi pueblo es llevado injustamente, porque no había necesidad de pecar. Si Dios los cuidaba, los protegía, los bendecían, no había ninguna razón. Por eso Dios dice, llevado injustamente, y los que en él enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Aquí que describe Dios que los que conquistaron al pueblo de Israel los oprimían, los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. En ese tipo de conducta había conducta de ambos lados. El pueblo de Dios diciendo, ay Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Me has abandonado, tú, ¿qué pasa? Socórrenos, esos eran los que oraban. El pueblo opresor era, allá ustedes, los maldecían. Imagínense todo lo que ocurría cuando Dios hace esta descripción de que los que se enseñorean del pueblo de Dios los hacen aullar. Verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Dios siempre mantiene su plan de rescatar a su pueblo, de restablecer a su pueblo. Esto ocurrirá en el día grande de Jehová, que ocurrirá al final de la gran tribulación. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Aquí Dios exalta y habla muy bien de aquellos que hablan la palabra de Dios, que llevan las buenas nuevas, las palabras de salvación, porque los que llevan las palabras de salvación hacen reaccionar al pueblo, le llevan la verdad, le llevan el mensaje, ocasionan un cambio en el pueblo. Vuelvo y lo leo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Y esto ocurrió, está ocurriendo, comenzó en el 1948 de nuestra era y continuará aún durante el milenio. El verso 9 dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, Jerusalén ha redimido. Aquí cuando Dios redime a su pueblo, les dice que se alegren. Cuando dice soledades de Jerusalén, eran momentos de angustia, de soledad, de desesperación, de ansia de recibir bendición. Cantad alabanzas, alegraos juntamente porque os ha llegado la salvación. Soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jerusalén ha redimido. Y esto ocurre al final de la gran tribulación, al principio del milenio y continuará por todo el milenio, continuando y extendiéndose por toda la eternidad. Verso 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo. Cuando dice que Jehová desnudó su santo brazo, ese es su santo brazo todopoderoso. Cuando lo desnudó, lo extendió contra los opresores de su pueblo. Desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Y cuándo es que todas las naciones estaban reunidas? Al final de la gran tribulación, para intentar destruir al pueblo de Dios. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todo el mundo se enterará de lo que ocurrirá en el día grande de Jehová, cuando Dios defienda a su pueblo del ataque de todas las naciones, la tierra de ese último imperio mundial. Y esto ocurrirá en el valle de Jezreel y ocurrirá en momentos de la segunda venida de Cristo. Apartaos, apartaos. Salid de ahí, toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová,
porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Esto se refiere al momento cuando los reinos de la tierra están rodeando a Israel en el valle de Jezreel con el deseo de destruirlo. Dios le dice, no os apresuréis, no iréis huyendo, estáos quietos, porque Jehová irá delante de vosotros, yo pelearé por vosotros, desnudaré mi brazo derecho todopoderoso, guerrearé por vosotros. Y os congregará el Dios de Israel. ¿Dónde los va a congregar? En mismo Jerusalén, si lo dice todo el tiempo. En Jerusalén, en Sion, donde Dios estará morando con su pueblo durante todo el milenio. Miren cómo Dios describe quien ejecutó victoriosamente su plan, estableciendo la grande victoria y abriendo las puertas de los cielos para que todos los hombres pudieran llegar a reinar con Dios cuando aceptaran el perfecto sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario. Verso 13 dice, he aquí mi siervo prosperado será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Jesucristo, no es más nadie. Es Jesucristo quien logró la victoria, quien estará allí en ese momento del día grande de Jehová. La Biblia dice que con la espada de su boca, con su palabra, Jesucristo derrotará a todos los ejércitos de la tierra conjuntamente con su Padre. Descenderá fuego del cielo en azufre y consumirá a todos esos ejércitos. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Lo menciona bien el capítulo 53. Y lo sabemos que ocurrió cuando fue injuriado, atacado, escupido, abofeteado, golpeado, azotado. Todos esos castigos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su apariencia, su estado natural. Fue azotado extremadamente y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El supremo, el único que logró la victoria y nos abrió las puertas de los cielos. Así asombrará él a muchas naciones, a todas las naciones de la tierra. Ese día del día grande de Jehová, los reyes cerrarán ante él la boca, de sorprendidos que quedarán, porque verán lo que nunca les fue contado, serán sorprendidos y entenderán lo que jamás habían oído, porque no quisieron oír, cerraban sus oídos, siempre estaban en sus conductas, buscar, ostentar, ser poderoso, nunca recibían a quien les podía llevar la palabra y siempre se apartaban de toda palabra de Dios. Por eso dice, y entenderán lo que jamás habían oído, porque no lo quisieron oír. La defensa de Jesucristo en el valle de Jezreel ocasiona estos eventos. Cerrarán ante él la boca de sorpresa por los sorprendidos que están. Y entenderán lo que jamás habían oído. Así que con esto terminamos el estudio del capítulo 52, cubriendo las profecías de los últimos días del milenio, en algunos momentos dando comentarios del reino eterno de Dios. Así que Dios les bendiga. Continuaremos. Ya estamos en la etapa final de este estudio de Isaías, del tercer Isaías. Les bendiga.